la grave situación que atraviesa la región lagunera de Coahuila respecto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos debido a la aplicación del patrón de cultivos de alfalfa, que representa el 84% del total de agua dulce de la laguna. Propuestas: modificar el patrón agropecuario de cultivo de forraje de la región de acuerdo a las características propias de la región de desierto. 2. Igualar la norma internacional en la concentración de arsénico en el agua en México de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud de 10 partes por millón por metro cúbico. 3. Que los congresos de los estados deroguen la norma actual de concentración máxima de arsénico de 25 partes por millón en metro cúbico a 10 partes por millón conforme a la norma internacional de la Organización Mundial de la Salud. 4. Elaboración de un plan estratégico de prevención y de atención a niños y mujeres embarazadas en donde se ubican las zonas de más alto riesgo por contenido de arsénico en el agua como parte de la atención de políticas públicas. 6. Proponer una iniciativa ante la Cámara de Diputados y Senadores para resolver en forma urgente y con estrategia el contenido de arsénico en el agua que solo se está considerando en el caso de la región de Torreón, Gómez y Lerdo, y falta considerar los demás municipios de la región. También otra propuesta es reconsiderar el plan MIEVA para traer agua de otras regiones como una alternativa viable. Otra, que se lleve a cabo un monitoreo permanente en los pozos de agua potable en la laguna y con amplia transparencia, donde se informe a los laguneros en forma diaria sobre la situación de arsénico en el agua. Otra, que se inicie una política en los sistemas de agua potable y saneamiento en el municipio de la región de instrumentación de remoción de arsénico en el agua, para lo cual existen ya varios procedimientos. Un breviario. En este país todos los problemas que tenemos tienen que ver con todo. El hecho de que tengamos la reforma energética, que realmente es una reforma que nos daña a los mexicanos y a los ciudadanos, ciertamente ha sido muy buena para algunas personas o algunas familias en este país o en algunas personas a nivel de las transnacionales, pero a los ciudadanos, a los mexicanos, no nos ha beneficiado. Y para al saber que las ganancias de Pemex las tenemos que compartir con las grandes empresas nacionales y transnacionales, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer una reforma fiscal para cubrir el boquete. Es una reforma fiscal recaudatoria, básicamente. Entonces, todo eso hay que redireccionar y necesitamos gente que nos defienda allá, donde se ponen de acuerdo y nos perjudican y no piensan en nosotros. Y ahí va todo. Igual tenemos este problema del impuesto sobre la nómina. Es un impuesto que más que ayudar, está perjudicando el desarrollo y el crecimiento de las pequeñas empresas. Es un aspecto que no permite el crecimiento empresarial, no permite el crecimiento del Producto Interno Bruto, en este caso en particular en Coahuila, ¿verdad? Y además hay opacidad, hay falta de transparencia, nadie sabe cuánto dinero hay y dónde quedó la bolita, ¿sí? Entonces, es muy importante que se hagan las cosas en este país bien. Tenemos la capacidad, hay gente que lo sabe hacer, hay gente que lo puede hacer y hay ciudadanos que tenemos la responsabilidad de exigir. Ese dinero no es de unas personas, no es de un fideicomiso, no es de fulanito perenganito, es de todos, en este caso, de todos nosotros. La ley anticorrupción, precisamente, que sea blindada para que deje de existir la corrupción en este país, que es uno de los número uno, se puede decir el número uno en la República Mexicana. Vamos a tratar de buscar mejores sueldos para los que se dedican a impartir la justicia. Vamos a tratar de ponerle propuestas para que los policías
ganen más y no se haya más corrupción los políticos. Ahorita por ahí estaba viendo a nivel nacional una corrupción de más de 1,000 millones de pesos. Nosotros ni me lo imagino cuántos 1,000 millones de pesos, pero estamos ahí grave, hay grave situación en esto. Vamos a tratar de estudiar más y hacer mejores leyes para beneficio de la ciudadanía. En cuestiones, voy a ampliar mi intervención que tuve en cuestión de salud. Miren, en cuestión de salud, ahí también hay corrupción, porque tenemos aquí en La Laguna desde hace 20 años hospitales, tres hospitales, donde siguen siendo las mismas habitaciones, las mismas camas, y aumenta, sí aumenta el número de afiliados, pero el número para atender a los ciudadanos de servicios no aumenta. Corre por nuestras venas laguneras sangre de emprendedores que no se rinden. Desde un principio, nuestros abuelos en Parras forjaron el imperio vitivinícola que duró 200 años y produjo la mitad del vino de uva que se consumió en toda la Nueva España. Parras era el pueblo más rico del norte de Nueva España. Después, el algodón tomó la estafeta porque los laguneros siempre buscaban agroindustria, un cultivo de alto valor agregado, de alta utilidad. A finales del siglo XIX, nuestra comarca se industrializó de manera muy importante. Ya en Viesca se ensamblaban máquinas de ferrocarril. La metalúrgica es de principios de 1900. La comarca lagunera, según Meyers en Forja del Progreso, Crisol de la Revolución, en la época de mayor esplendor algodonero, el algodón fue solamente el 25% de nuestra producción. El otro 25% fue minero y 50% industrial. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos al siglo XXI en la lona, cuando los laguneros estuvimos acostumbrados a ser punta de lanza en la nación? Con sencillas razones. Los laguneros tenemos un temperamento de trabajo y de convivencia. No somos políticos. Permitimos que desde dos capitales distantes, a 220 kilómetros al oriente y 210 kilómetros al poniente, se desarrollaran todas las políticas públicas, y nunca participamos, porque no somos políticos, somos trabajadores, y estamos aquí viendo las consecuencias. Hoy en día vamos a ciudades como Aguascalientes, Querétaro, el mismo Saltillo, que hace 20 años eran pequeñas, muy pequeñas poblaciones de origen virreinal, a donde nos gustaba pasar por ahí, y ahora son envidiables emporios industriales. ¿Qué pasó? Pues la participación activa de los gobiernos estatales en desarrollar parques industriales. Ahorita Saltillo tiene más de 800 hectáreas y Torreón 100. Saltillo creo que tiene arriba de 450 hectáreas disponibles, y nosotros, cuéntenlas. Es interesantísimo ver cómo los laguneros hemos sido, a través de la historia, emprendedores que hemos salido adelante. No podemos tolerar la situación que estamos viviendo. Si logramos crear o impulsar la causa del Estado de La Laguna, estoy seguro que esta unión de los laguneros va a influir a nivel nacional y a nivel estatal para recuperar la grandeza que hemos perdido. Os quiero presentar para los que no me conocen. Soy José Refugio Sandoval, nacido y criado aquí en Torreón, lagunero de corazón. Tengo 35 años de edad y soy el menor de 4 hermanos. Egresado de Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, de donde fui presidente de la Federación de Estudiantes. Desde chico me interesé por el servicio a la comunidad. Fui voluntario de la Cruz Roja, aquí en Torreón. Ahí descubrí que podía servir a más gente a través de otros medios, como el medio político. Creo que la política es una forma de servir al prójimo, y bajo esta filosofía me he conducido durante mi trayectoria en el servicio público. A los 26 años tuve por primera vez la oportunidad de ser diputado local. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar como el primer procurador de protección al ambiente de nuestro estado. Después de eso,
Participé nuevamente como diputado de la 59ª legislatura, esta, la que acaba de terminar el 31 de diciembre, en la cual fui el diputado más productivo, pues me aprobaron 32 reformas e iniciativas de ley. Como dato comparativo, al diputado que quedó en segundo lugar, le aprobaron únicamente 7, o sea, 25 reformas de diferencia entre yo, que fui el primer lugar, y el segundo. Yo sé que no eran competencias para saber quién hacía más, pero esto lo comento como un indicador de desempeño, porque a mí me gusta dar resultados, porque estoy entregado a mi trabajo. El servicio público es mi pasión, no es un pasatiempo para mí. Aquí, señores, se viene a dar resultados. Me gusta resolver los problemas de los ciudadanos, y para lograrlo hay que conocerlos de primera mano. Por eso he estado en las colonias y ejidos de mi ciudad, atendiendo y escuchando a los más necesitados. Quiero un Torreón con más empleo y mejor pagado. Me he reunido con empresarios e industriales y coincidimos que es necesario invertir en infraestructura para hospedar industrias que puedan generar empleo. Hace unos días, de hecho, estuve en el Parque Industrial Las Américas y el director de una de las empresas que visité, el ingeniero González, me comentó que muchas veces que hay una tolvanera como la que hay aquí en Torreón, se les va la luz. Y ese apagón les cuesta $40,000. No es posible que nuestros empresarios no tengan la certeza que cuentan con la infraestructura necesaria para producir. Tenemos que proteger al sector productivo. Decirles a ustedes que he presentado mi declaración 3 de 3, informe patrimonial, mi constancia fiscal y la constancia de no intereses. Y en la página de la UNAM hemos participado también presentando compromisos para que, siendo legislador, haya una serie de temas en los cuales estamos comprometidos a participar, y pueden consultar esta página de la UNAM. Bueno, yo quiero referirme al tema de la inseguridad. Desde luego, pues es un tema que preocupa mucho. Hemos hecho encuestas en Torreón y es el principal tema de preocupación de los laguneros. Yo creo que tiene que combatirse, como dije en mi presentación, las causas que originan la inseguridad: la pobreza, el desempleo, la falta de educación en valores. Y la inseguridad es un tema que nos toca a todos, empezando por las familias, empezando por la educación, que le corresponde también a las escuelas, que le corresponde a las iglesias, que le corresponde a los medios de comunicación, a las cámaras. Todos tenemos algo que hacer. La seguridad no solamente es el Estado, pero por supuesto necesitamos policías mejor preparados, mejor pagados, profesional, capacitado para prevenir el delito. Tenemos que fomentar la educación, la salud. Tenemos que darle a nuestros jóvenes mejores posibilidades y otras perspectivas de vida. En la medida en que se difunda una mayor cultura de solidaridad, de valores, de justicia, en la medida en que nuestros jóvenes practiquen más el deporte, porque como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, que tengan otras perspectivas de hacer las cosas. Y en esto se tiene que avanzar, en la prevención. Mejores policías. No estoy de acuerdo con los mandos únicos. No estoy de acuerdo con que desde Saltillo se maneje la seguridad pública de Torreón. Tiene que haber una coordinación adecuada entre policías municipales, policías estatales y policías federales. Yo creo que el apalancamiento en el sector público y en el sector privado, como todos ustedes lo saben, es un factor de desarrollo económico tanto para las empresas como para los gobiernos. Efectivamente, este esquema de apalancamiento, de endeudamiento, que tiene que, del cual se tiene que aprovechar de una manera importante, pues obviamente con el descuido que esto tenga, podría tener consecuencias muy, muy especiales, ¿no? En el caso de la deuda de Coahuila y en el caso de la deuda de Chihuahua, de Sonora, de la Ciudad de México, pues obviamente estamos hablando de esquemas en los cuales el descuido y la poca transparencia en cuanto al manejo de recursos se dio en términos poco claros. Creo que aquí es importante mencionar que el tema de transparencia, el tema de la transparencia como tal, ya inclusive el
existe una legislación en México en el tratamiento de este tema en particular, pues también debe incluir no nada más a los gobiernos, sino al sector privado, a las instituciones financieras, que como entidades públicas, como entidades de interés público, pensando en la bolsa de valores, pues tienen que transparentar también sus recursos y la forma en cómo se relacionan con los gobiernos y con el sector privado. Creo que es algo en lo cual, pues obviamente desde nuestra propuesta, desde nuestro planteamiento legislativo para la próxima legislatura, en la educación, pues privilegia el hecho de que la información que se reciba, la información que se analice para efectos prácticos en este tema, deberá ser en función de información clara y precisa para los ciudadanos. Todos esperamos que con respecto a este tema definitivamente exista una aplicación de la ley, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, pues creo que esto debe dejar de ser politizado, debe dejar de ser un esquema en el cual se tome partida por algún actor político o algún actor que en particular esté sacando raja de este tema, porque más allá de sus intereses, lo que nos interesa es que el tema del manejo de los recursos en el gobierno del estado de Coahuila y en todos los gobiernos de nuestro país, pues sea transparentado y sea eficientemente utilizado.